Normal. Saludé. Hola, buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Bienvenidos a esta subclase de la barra de combate de la clase de Lima Lama. En esta ocasión vamos a ejercitar toda la parte superior, el tren superior de su cuerpecito para que se active. No es necesario que tengan un gran espacio, no es necesario que tengan implementos muy grandes, simplemente las ganas de hacer un deporte, un ejercicio, de comenzar a activarlos, ¿ok? Me acompaña el día de hoy. Hola, soy Sandra Jacqueline Lozada Cruz de Facultad de Psicología. Muchas gracias, bienvenida. Y bueno, como pueden ver, somos dos chicas aquí con ustedes, entonces todo lo que nosotras podemos hacer, si no nosotros lo podemos hacer, cualquiera lo puede hacer, ¿ok? No es nada complejo, son ejercicios muy sencillos, ¿ok? Vamos a abrir nuestro compás a la altura de los hombros y vamos a hacer nuestros hombros hacia los lados. Nuestras manos no las colgamos, las dejamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacerlo hacia atrás y hacia adelante, nuestro tórax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer un círculo con la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Ya hicimos laterales. Ya hicimos hacia adelante y hacia atrás, ya hicimos círculos. Ahora vamos a hacer en diagonal, como si fuéramos hacia el frente, nos inclinamos. 1, 2, antes se van a sentir como raros. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Ahora vamos a hacer los mismos movimientos, pero vamos a poner un pie atrás. ¿Ok? El pie que quieran, con el que se sientan más seguros. De todos modos, vamos a practicarlo con las dos piernas, que es nuestra guardia. Hace rato lo hicimos de manera paralela, en una sola línea, un pie atrás, ¿ok? Entonces, hacemos los mismos ejercicios laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Cambio de pierna. Y vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio, círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, sin cambiar de pies. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí, cambiamos de pies, no importa hacia qué lado empiece. 1, 2, 3, 4, las manos van arriba, 5, no las cuelgo, arriba, 6, 7, 8, al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy importante que cuando estés rotando tu cuerpo, girándolo, no veas al piso. Siempre ve al frente, porque siempre en la defensa personal nunca debes de dejar de ver hacia el frente a un probable atacante, ¿ok? Nos falta un movimiento más, ¿ok? Vamos a hacerlo primero con los pies paralelo, que son los giros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un pie atrás, giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. ¿Listo? Esto es para comenzar a lubricar y calentar nuestras articulaciones. ¿Cuáles son? Pues todas las lumbares, dorsales y todas nuestras vértebras, ¿ok? Con cervicales. Vamos a seguir arriba y abajo diciendo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, haciendo que no, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, laterales, las orejas tocan los hombros, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Vamos con nuestras manos, vamos a hacer que nuestro cuello se estire de atrás. Le empujamos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a subir y bajar los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Círculos hacia atrás. Amplio, lo más amplio que pueda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, listo. Suelten sus manos, caminen adelante y atrás. Bien, vamos a tratar un poco nuestro lugar. Suban la guardia. Vamos a tratar de que casi los pies quedan casi en puntas todo el tiempo, ¿ok? Casi siendo puntas. El talón casi no toca el piso. Se hace para adelante, se hace para el lado, se hace para el otro, se hace para atrás. Gira, hasta que no estamos a la espalda, estamos aletando, ¿ok? A la otra guardia también, la otra guardia, eso, listo, fuera, subimos y bajamos moviéndonos de nuestro lugar, arriba y abajo en los brazos, 1, 2, 3, ya más intenso, más fuerte, 4, 5, 6, 7, 8, como si nos abrazáramos, nosotros mismos nos queremos mucho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una y una. 1, 2, más fuerte. 3, 4, 6, 7, 8, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos ahora a hacer el jump y el cruzado, que era lo que vimos en la clase pasada, hace 15 días. Ok, lo vamos a hacer con nuestra guardia. Salta con tu guardia, pie derecho atrás. Cuidando que su guardia esté en sus piernas, no quede un pie atrás del otro. Debe quedar un desplazamiento natural de de un paso natural suyo. Sandra es más alta que yo, su centro de gravedad está más arriba, su paso es diferente al mío, puede ser más amplio, o quizás es más cerrado, no lo sé. Tengo que descubrirlo, porque ella misma tiene que descubrirlo, cómo es su paso. Porque si yo voy a pelear con ella, contra ella, pues tengo que saber cuáles son sus distancias, cuáles son sus medidas, para que no llegue hasta mí tan fácil. ¿Ok? Listo, entonces pongo mi guardia, vamos a hacer el jab, que es la mano de adelante, la izquierda, ese es el jab. ¿Ok? Vuelve hacia mí, y vas a estirar tu brazo, de tal manera, de manera recta. ¿Cómo es el golpe? Puede ser así, 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 como su brazo naturalmente dé, ¿ok? No hay una regla estricta que tiene que ir así, o que tiene que ir así, o que tenga que ir así, ¿no? Es como tu mano se acomode desde que sale. Regresa, flexiona, y aquí estira su brazo. Y va a dejar de escapar esta parte de su cuerpo. Entonces tiene que regresarlo lo antes posible, su codo. Uno, y regresa. Uno, y regresa. Aquí mete el brazo, no gire todavía, mete el brazo, mete el hombro, y se adelanta a meter la cadera. Otra vez, despacito. Es el brazo, es el hombro y es la cadera, ¿ok? Si ella pegara solamente con el brazo, su distancia sería hasta aquí. Y yo estoy un poco más acá. Si mete el hombro, ahí ya me llegó. Pero si yo estuviera aquí, sí me alcanza porque está estirando todo su cuerpo hacia el frente. ¿Ok? Bien, vamos a practicarlo. Hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8. Como pueden ver, la cinta de Sandra, tanto la de Sandra y la mía, se mueve, no hace movimiento. Si la cinta no se moviera es porque no estoy usando mi cintura, no estoy usando el resto de mi cuerpo. Tiene que moverse, ¿ok? La cinta no nada más es para, pues para presumir que soy cinta negra, que soy cinta intermedia verde, sino es para hacer notar un ejercicio, un trabajo de su cuerpo.
Ok, entonces seguimos, cambiamos de guardia y ahora el jab vamos a hacerlo con la otra mano. Jab, 1, 2, 3, 4, su otra mano cuida su cara, 5, 6, 7, 8, cambio. Vamos a hacer el cruzado, igual, el brazo, el hombro y el cuerpo. Ok, hacia mí, Sandra. Ella ahorita va a estirar su brazo, nada más. Si mete el hombro, llega más lejos, si mete su cuerpo, totalmente llega mucho más lejos. Ya me sobrepasó. Y aquí es donde ocurren los knockouts, justo en este último jalón. Este último jalón. Si lo agarras muy descuidado, aquí. Pero si metes todo el cuerpo, va a ser un knockout mucho más efectivo porque estás usando el resto de tu cuerpo. Pie derecho atrás y cruzado. 1, 2, 3. Vean nuestros pies, también se mueven. 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de guardia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, descanse. Un error muy común que sucede en los principiantes es que pegan y abren la otra mano. Pegan y abren la otra mano. No, al contrario. Me cierro, me cubro más. ¿Ok? No la abro, mi guardia. ¿Sí? Listo. Pie derecho atrás y vamos a hacer doble golpe. Donde pega el primero, pega el segundo. 1, 2. ¿Ok? No dejo estirar el otro brazo porque si no, no puedo pegar con los dos brazos. Tengo que cubrirme con uno y pegar con el otro. ¿Ok? ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Bien. Recuerden que estos golpes rectos no solamente van a la cara. Van a los bajos, van a la panza, van a la cara. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio. Sandra lo va a hacer, yo soy la medida. ¿Ok? Va a marcar doble golpe a los bajos, al estómago y a la cara. ¿Ok? Doble. 1, 2, 3. ¿Ok? Hazlo, márcalo. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3. Más rápido. 4. Doble. 5. Esa lo hacía también. 6. 7. Última. 8. Bien. En casa pueden practicarlo frente a un espejo. Y ahí estoy. ¿A quién le mido? Pues a uno mismo. Uno mismo es la medida. ¿Ok? Listo. La otra guardia, porque también es la otra guardia. ¿Lista? 1. Los golpes deben quedar así. Así de aquí, y así de aquí, y así de aquí. 2. 3. 4. 5. Ya sentí el airecito en la cara. 6, ¿está bien? Cuando siente el golpe ya no está bien. 8. Bien, listo. Es divertido hacerlo con un compañero porque sientes ese nervio, miedo que le vas a pegar y no le pegas y la otra que también que se vaya a desquitar el compañero. Pero eso no pasa en clase de Lima Lama. Todos estamos tranquilos y todo lo practicamos con buena línea. ¿Ok? Bien. Listo, ahora los ganchos. Los ganchos hablábamos la clase pasada que eran por fuera, los ganchos. 1, 2, 1, 2, ya sea abajo y hacia arriba. ¿Ok? El uppercut era la excepción que venía de abajo hacia arriba. ¿Ok? Vamos a hacerlos a la altura de la cara. Empezamos siempre con el brazo de la pierna que está adelante. ¿Listos? Primero el golpe izquierdo, gancho izquierdo. 1, 2. Y lo mismo, jalo mi cuerpo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de guardia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
cambio de guardia, vamos a hacer lo gancho abajo, 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 ¿listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, doble arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio de guardia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio de guardia, gancho doble abajo, doble, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, descanse, voy a tomar agua, voy a tomar agua, si tienes agua, si no, seguimos, ¿listo? Bien, ¿te pones tus guantes? Bien, si ustedes no tienen guantes, no importa, si tienen guantes podemos seguir con sus primos, con sus tíos, por ahí con alguien tenga, si no, no importa. Vamos a seguir haciendo en sombra, que es trabajar uno solito, nuestros golpes al aire, ¿ok? Sandra está aquí conmigo, entonces lo va a hacer, el impacto va a ser conmigo, ¿listo? De esta manera. Vamos a hacer doble golpe, 1, 2, ¿ok? Ustedes háganlo en sombra, igual, pero ahora lo vamos a hacer moviéndonos de nuestro lugar, ¿ok? Uno, dos, donde yo te lo ponga, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cabe de guardia, mano, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. La distancia, ese ir y venir para poder conectar a un objeto, a una persona, es muy importante. Después de que dejamos de entrenar mucho tiempo, lo segundo que se pierde es la distancia. Lo primero es la condición física. Y lo segundo es la distancia. Hasta dónde llega mi brazo, hasta dónde llega mi pierna. Es cuando nos damos cuenta que ya perdimos, pues, los tiempos, la distancia para poder contragolpear, ¿ok? Por eso estos ejercicios con compañeros son muy importantes para coordinarlos y saber también escuchar. Ahorita Sandra me escuchó muy bien, dije, al principio no me escuchaba bien y después ya que le dije, cuando yo te diga, cuando te ponga el guante es cuando tú pegas, ¿ok? Bien, vamos a cruzarlo con el gancho izquierdo, igual, ya izquierdo, cruzado derecho y cruzado izquierdo, ¿ok? Tres golpes, recto, recto, gancho. Háganlo en casa esa combinación, ¿lista? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nos llegó, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ok, la otra guardia. ¿Lista? Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Dudaste? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ok. Bien. Nosotros estamos coordinando nuestra distancia con nuestra mirada, hacia dónde llega. Yo ahorita no estoy golpeando con ella, pero también estoy trabajando mis brazos, mis hombros, también estoy sudando como ella, porque también le estoy clavando la mano, ¿no? Para que asiente bien el golpe, no nada más es pegar a un lugar plano, que no se mueva, sino también que asiente bien el golpe. Cuando ella pelee,
pues va a haber otra persona a la cual también le va a responder. Entonces tiene que aprender a esa reacción, saber qué hacer. ¿Ok? Bien, vamos a cabecear. Va a ser aproximadamente un minuto. ¿Me pueden contar por ahí un minuto si pueden? Claro. Doble golpe y es el cabeceo. ¿Ok? ¿Cómo lo va a hacer? De esta manera. Doble golpe. Y viene el gancho y ya cabecea doble. ¿Ok? Un minuto. ¿Listos? Tiempo. Si no se mueve, le vuelvo los dientes a los lentes. Si ella baja mucho, va a tardar mucho en regresar. Pues todo el tiempo tiene que estar perdiendo para ver qué es lo que hago. ¿Qué tal si no se engancha y es otra cosa? Entonces tiene que estar a las vivas, a las vivas. Esto es de reacción. ¿Cómo vamos con el tiempo? Sí, tiempo. Bien, ya decía yo que ya casi acababa. Sí. Sí. Bien, que se recupere la compañera. Y como pueden ver, para practicar Lama Lama no es tan complicado. Nosotros lo hacemos ya más complicado con el tiempo porque pues ya tienes un uniforme. El uniforme tiene ciertos colores del rango, la cinta, y bueno, tu indumentaria, que es también el complemento, que son los guantes, el bucal, el casco, las espinilleras, concha genital, hombres y mujeres. Y los zapatitos, pues ya eso es después, ¿ok? Aquí el punto es que comiences a moverte, comiences a conocer tu cuerpo y en base a eso, pues puedas hacer una mayor coordinación y ya ejercicios más específicos como el que ya hicimos, ¿ok? Listo. Vamos a hacer ahora, se va a acostar boca abajo Sandra, también lo pueden hacer en casa, viendo para acá. ¿Ok? Se va a levantar Sandra al número. Cuando diga 3, se levanta, levántate. Doble golpe. Y te vuelves a acostar. ¿Ok? Bien. En casa lo pueden hacer cuando diga 3. ¿Listo? ¡13! ¡3! ¿Te acuestas? 3.1416, 3. 3. 13. 3. Tardó un poco, ¿verdad? Te estoy cerrando. 3. 3. 13. 3. Fuera. Muy bien. Ahora se va a acostar boca arriba y ahí, sin querer, hizo una lagartija y tuvo que reaccionar. Ahora es con abdominal, ¿ok? Gira las piernas, ¿listo? Vas a hacer exactamente lo mismo, ¿lista? 13. 3. 300. 3. 10 sentadillas, ahora sí hay reacción por parte de las dos, ¿ok? Entonces marcas el doble golpe, lo va a marcar aquí, aquí. No, mejor márcalo aquí, en la frente. Y si se le va, pues ya,
se me resbala. ¿Ok? ¿Lista? ¿Tú pegas? ¿La rompo? ¿La rompo? Si no se agacha rápido, lo pego. Empezamos como 10, 7, 9, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Ok? Pues ya te hicimos un ejercicio ya con la reacción de que les pueden pegar. Si no se hacen la sentadilla rápido, ¡pum, pum! Despegan. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer otra secuencia de manos. Con atención, pie derecho atrás. Vamos a hacer doble ya. Uno, dos, gancho y levantamos con el uppercut. Doble jab, izquierdo, gancho derecho y levantamos con el jab. Perdón, uppercut. Otra vez. Uno, dos, gancho, uppercut. ¿Ok? Lo hacemos, nos ponemos al centro. Viendo para allá. ¿Lista? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Parece que dijimos la clase pasada que tiene que ser más rápido. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. La otra guardia. Uno. Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, descansa. Ya hicimos con las manos una combinación. Vamos a mezclar ahora a sumarle las piernas de esta manera. ¿Ok? Vamos a hacer el doble ya, doble golpe y patada de frente. La clase pasada, acá nomás vimos el peine, creo, ¿no? Hicimos frente, no recuerdo. Bueno, doble golpe, uno, dos, frente. ¿Ok? Otra vez, doble. Recto, patada de frente. Acuérdense que una patada es patada porque ya hago una flexión de la rodilla. Si no, sería una patada de futbolista. No queremos que sea de futbolista, queremos que sea de artista marcial. ¿Ok? Doble golpe, frente, bajo el pie y el peine para avanzar. Regreso a mi lugar. Doble golpe, frente y el peine. ¿Ok? ¿Listo? Lo hacemos de allá para acá, por favor. Empieza. Tres. Frente y el peine. Para acá, hasta acá, hasta acá. Sandra, con sus piernas tan largas que tiene que llegar hasta el otro lado. ¿Lista? Otra vez. Tres. Frente, frente. Y aunque estén chaparritos, chaparritas, tienen que hacerse largos, largos, largos. Chaparritos ya hay muchos. Entonces tenemos que hacernos más extensos con nuestros movimientos. ¿Lista? De nuevo. Tres. En la pelea o en el combate, el que gana o domina el área es el que gana. ¿Cómo lo van a dominar? Invadiendo, haciendo suyo el área de pelea, dando pasos largos y apropiándose de todos los movimientos sobre el área. Tres. Otra vez, tres. Más rápido, más fluido. Tres. Acuérdense que le manda más fluido, entonces tienen que fluir. Tres. Bien. Le agregamos frente, empeine, vuelta. Hasta ahí, ¿lista? Tres. Frente, empeine, vuelta. Eso, muy bien. Hacia acá. Tres. Frente, empeine y vuelta. Tres. Más rápido, más rápido. Tres. Muy bien. Listo, descanse. Entonces, como pueden ver, todas esas combinaciones son estrictas, marcadas por el profesor,
Pero después, ya cuando ustedes hagan la pelea, pues ya tiene que ser libre. No. Aprendemos muchas reglas en el arte marcial o hay un reglamento deportivo para que en base a ese reglamento puedas aplicarlo en la pelea y lo puedas hacer de manera pues libre, ¿no? Dentro de las reglas. Bien, nos quitamos los guantes y como pueden ver, por ejemplo, de guantes. Los guantes que usamos pues son los que se usan en boxer, que se le llama para nosotros guante abierto y guante cerrado. Estos son los guantes cerrados, que son para mí con velcro, porque si usas agujetas, se tardan 1000 años en ponerse el equipo, y luego con agujetas, otros 1000 años. Entonces yo prefiero que tengan velcro, como los ves rápido, le quitas, le pones y pum, ya lo que sigue, ¿ok? Bien. Vamos a ver el día de hoy de defensa personal, ya terminamos con la parte de deportiva, ahora la parte de defensa personal, porque es la característica base del Lama Lama, es... vamos a ver defensa cuando te quieren agarrar o llevarte o tomarte de una mano, ¿ok? La idea es que ya se acercó, ya rompió tu zona de seguridad, entonces te quiere agarrar de la mano y te quiere llevar, ¿ok? Te quiere forzar. Entonces, de este movimiento hay muchos movimientos, muchas variantes, y puede ser con la mano derecha, puede ser con la mano izquierda. En la calle puede suceder de 1000 maneras también. Aquí vamos a ver 2-3 maneras hipotéticas del cual pudieras tú zafarte. Te pudiera acosar en la calle y pudieras zafarte. ¿Ok? ¿Me agarras? Lo vamos a hacer de manera cruzada. Aquí. Tanto ella como yo vamos a proteger. ¿Ok? Y yo me quiero zafar. Y aquí, hasta que el que se canse, es el que va a perder. ¿Ok? Entonces, si ella es más alta, más pesado, más alta, más fuerte que yo, pues con el simple peso me va a llevar, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer yo primero es bajar mi centro de gravedad, uno, para que le cueste trabajo jalarme, uno. Y dos, vamos a hacer este movimiento muy sencillo, que es hacia arriba y veo mi palma, ¿ok? Otra vez, jálame. Y en ese forcejeo, giro mi mano y la agarro a ella. Y en este momento dejé yo de ser la víctima, ¿ok? La otra mano, exactamente lo mismo, voy a subir la mano, veo mi palma, giro y la agarro, ¿ok? Mi mano me está agarrando así, entonces lo que hago es girar la palma hacia arriba, y veo mi palma y después la giro hacia ella para agarrar. Me agarra, y giro la palma, la veo y después la agarro a ella, ¿ok? Agárrame. Entonces aquí estamos fijando y la agarro, y la giro y aquí es donde meto yo la palanca, ¿ok? A lo mejor ya no hago todo esto, ya simplemente cuando la agarré, que veo que ya de alguna manera la sometí o cambió emocionalmente o mentalmente su punto de ella, ya no está atemorizándome, ahora está preocupado por saberse él hacer otra cosa. En los momentos de crisis, la parte emocional es la más importante, porque él está muy seguro, o ella, de que me va a atacar y me va a hacer daño, y que yo voy a llorar, o que voy a gritar, o que me voy a quedar callada, o que no voy a hacer nada. Y cuando ve que yo hago algo, entonces la psiquis, el momento cambia, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, que no sientas miedo y que sepas reaccionar o que sepas mantener la calma o sepas que el movimiento que puedas hacer te puede dar cierta seguridad, ¿por qué? Porque el límite está hasta que ya no funciona la técnica y tienes que hacer otra cosa, ¿ok? Entonces es muy importante que también tengamos los pies sobre la tierra de que si la otra persona saca un arma blanca, un arma de fuego, tú lo mejor es entregar tus pertenencias a lo que te está pidiendo, que es el móvil del momento, y ya no hacer nada, ¿ok? Eso a veces, no hacer nada es lo más inteligente. Otra vez, por favor, agárrame. Uno, y hago la mano hacia arriba y la giro. Y aquí hago la palanca, ¿ok? Y aquí puedo pedir ayuda. Aquí. Oh, sí, soy muy, 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 muy diestra. Que ya a veces es más para exhibición. Otra mano. Aquí uno y dos.
meto la pierna, pero eso ya es muy especializado, ¿ok? Aquí el primer movimiento que puedas hacer para liberarte o distraer a tu atacante y que puedas pedir ayuda o correr, con eso es suficiente. No es necesario que llevas al piso, sometas o quieras hacer alguna otra acción. Es simplemente que cambie ese momento crítico o esa dirección emocional, ¿ok? Bien, entonces, otro movimiento, ahorita lo hicimos cruzado. Ahora vamos a hacerlo mano con la mano, ¿ok? Aquí su mano, la parte más delicada de su mano, está exponiéndola, ¿ok? Y aquí, usando el resto de mi cuerpo, lo único que voy a hacer es el pie derecho para atrás y jalo mi mano al mismo tiempo. Uno, ¿ok? Es muy débil aquí su mano. Hasta acá. Me vas a agarrar con el pulgar y entonces, con el solo hecho de jalar mi brazo hacia mí y el peso, se suelta. Ábreme lo más fuerte del mundo que pueda. Lo más fuerte. Ahí dejo que la apriete lo que quiera. Algún día se va a cansar. ¿Ok? Y me seguirá apretando. Pero también mi mano puede quedar sin irrigación sanguínea y me puede lastimar. Entonces, mejor aguanto, ¿no? Entonces, mi pie derecho lo hago para atrás y jalo mi mano hacia mí. Uno. ¿Ok? La otra mano pasa para acá. Aquí me agarra. Y no importa la estatura, ¿eh? Importa que sepas usar tu cuerpo. Uno. Es muy sencillo este movimiento. Me ayudo con mi cuerpo. Uno. ¿Ok? Ahora yo te agarro a ti para que veas que sí funciona. Ahora que tu pie gire hasta atrás, como compás, Aquí, lo doblas y tu pie hacia atrás. Exacto. La otra mano. Sí, ya nos falta que me coordine un poquito más este movimiento. Que lo haces por partes. O mueves el brazo o mueves la pierna. Eso es lo que a todos nos pasa. Entonces debe ser todo ese movimiento al mismo tiempo. ¡Paz! Al mismo tiempo, porque el otro no espera que reacciones. Y si reaccionas rápido y fuerte y en unísono, es más efectivo. ¿Ok? El otro, el que te agarras y me bajas. Así, tu mano sale. Otra vez, así. Aquí. Uno, gira, y así me bajas. Dos, ahí está. Ahora la otra mano. Uno, giras y me bajas. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Bien. Como pueden ver, son movimientos sencillos, no muy elaborados. Y eso es lo que más sirve en la calle. Ahora, si eres alguien gandalla, si eres alguien, pues ya que tiene una reacción más, pues podemos reaccionar. No con aquello. Entonces, habíamos dicho que con esta. Entonces, igual, puedo hacer mi mano, ver mi palma y girarla otra vez. Uno, y ya me voy sobre la cara de la otra persona. ¿Ok? Agárrame. Entonces, aquí, hago mi brazo hacia atrás, giro la mano, la empujo aquí. Que esa es la clásica, creo, la imagen que está como en internet, ¿no? Donde está la chava así, quitándose. Pues eso es más o menos lo que estamos intentando hacer. Te agarro. Es igual que hace rato. Uno. Y hace pie así. Avanzas. Dos. Saca. Otra vez. Uno. A la otra. Ajá. Otra vez. Sí. ¿Sí? Entonces, ahorita lo hicimos en el mentón, pero pudimos haberlo hecho sobre la nariz y hacia atrás. A ver, despacito y tantito. Entonces, hago este pie, ya sea que este pie lo hago para atrás y este me mueva hacia adelante, o este lo muevo para atrás y jalo el brazo. ¿Okay? Y ya si son más gandallas, aquí, que ya le meto el pie para acá. ¿Okay? Y si traen botas,
que la mayoría de las chicas luego son más rudas, no traen tenis. Si no traen botas, pues lo pisas o le pisas la pierna tirado o mil otras cosas. Pero bueno, eso podemos hacerlo después sin uniforme y nos ponemos jeans, un short o pantalones y lo hacemos con botas y lo hacemos más destructivo, no, no es cierto. Sí, no, es importante, tenemos que practicar todo eso. Nosotros lo hacemos descalzos por respeto a nuestra área, al arte marcial que practicamos, para estar en contacto con nuestra naturaleza, ¿no? Que es la tierra, por mera filosofía. Y aparte, pues también estamos viendo cómo estás usando el pie, si estás haciendo un patada al frente, un peine, lado, vuelta, y hacer las correcciones pertinentes. Entonces, con el pie desnudo, la mano desnuda, podemos ir corrigiendo al maestro qué es lo que ustedes tienen, cómo están metiendo la mano, etc. ¿Ok? Bien. Parte de nuestra filosofía como Lima Lama es, tenemos ciertos valores de nuestra filosofía, que es la dignidad, el respeto a nuestros semejantes, la justicia, la libertad y la dignidad con la que practicamos los artistas marciales. Y eso lo tenemos muy en cuenta cuando practicamos con otra persona. Por ejemplo, ahorita que practiqué con mi compañera Sandra, pues no la lastimé para efecto de que no pudiera ya continuar, ¿no? Sino que sea una enseñanza, sea un aprendizaje, tanto para ella como para mí. Entonces, esa filosofía está muy marcada en nosotros. Quizás el arte marcial, Lima Lama o otro arte marcial, lo tenemos muy, muy arraigado. Por eso es muy importante que desde edades tempranas lo practiquen, ¿no? Porque se queda como una disciplina, una constante en nuestra vida. Entonces, una parte de nuestro credo es prometo guardar los principios de Lima Lama con honor y dignidad hacia mi patria, con fe y respeto hacia mis semejantes. Y la palabra Lima Lama significa la mano de la sabiduría. La mano no piensa, la mano es simplemente el medio con el cual nuestro cerebro, nosotros, vamos por la vida. Entonces, ya sea que lo usemos para aliviar, para curar, para acariciar, o lo hacemos para causar daño. Entonces, esa dentro de nuestra filosofía es de lo más importante. ¿Ok? Bien. Pues es todo por nuestra parte. Estas técnicas de defensa personal, como les decía, pueden hacer variantes, pueden ser hipotéticamente de muchas otras maneras en la calle. El punto es que esto te dé la confianza de que en la calle, si te llegara a pasar eso, pues cuides más tu cuerpo, ¿no? Cuides más tu andar por la calle, ¿no? No importa si eres hombre o mujer. Pero claro que en esta época, pues a quien más van a atacar, pues es a una mujer, pero los hombres pues no están exentos, ¿no? También de esta violencia que existe en nuestros días. Es importante que sepan ustedes que el arte marcial pues te ayuda, ¿no? A mejorar tu vida, simplemente, ¿no? Con buenos hábitos y con disciplina para mejorar. Bien, pues algo más que quieras agregar, Alexandra. Pues nada, que sigan haciendo deporte desde su casa, no importa, es muy efectivo y aparte les ayuda en muchos ámbitos de su vida, no nada más personal, sino también académico, familiar, entre otros. Entonces, sigan haciendo deporte. Muchas gracias y pues estamos, escríbanos para que ya próximamente vamos a empezar las clases presenciales aquí en CU. Todavía tenemos lugares, entonces pues aquí nos vemos.